¿Qué pasa, chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, un poquito más de Black Desert Online. Es viernes, vamos a jugar un poquito más. La serie, pues bueno, ahí está. Está gustando más o menos. Veo que la gente va disfrutando, por lo menos en los comentarios. Me dejáis, pues eso, que os gusta ver cómo disfruto jugando. Y la idea es seguir subiendo contenido, seguir haciendo cosas dentro del juego. Y la verdad que hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo todos los días. Y en el vídeo de hoy os quiero enseñar algo diferente a lo que hemos estado haciendo hasta hoy. O sea, tengo ganas de conseguir el barco de Firia, creo que es el velero de Firia, que lo vamos a ir a ver. Estoy con otro personaje haciendo esas misiones diarias. Y bueno, hoy os quiero enseñar un poquito el tema del barco, el tema de qué madres se necesitan. Os dejaré en el comentarios, o sea, en la caja del vídeo os dejaré un link que me ha pasado a Inar, que por cierto, muchas gracias, tío, por el link. Un link donde sale toda la información sobre los barcos y demás, materiales, mejoras, etcétera. Entonces, hoy nos vamos a dedicar un poco a eso, a hacer un poquito de misiones para conseguir el velero de Firia, con unas cuantas misiones, para no tener que comprarlo. Ya sabéis, somos autosuficientes. Este juego te permite ser autosuficiente. Yo creo que al 85-90% puede ser autosuficiente. Así que nada, vamos con la intro y a darle cañita a BDO. Bueno, por hablar un poquito de un día más en BDO, ¿qué tenemos? Bueno, que hemos estado pescando toda la noche y toda la mañana. Entonces, ¿qué hemos sacado? Oye, pues tenemos aquí unas poquitas de corvinas más. Tenemos 4 peces de evento, que son otros 40 millones. Y aparte, he sacado, por fin he podido comprar el trabajador artesano. O sea, por evento, ojito, son 20... ¿Dónde están las bolsitas? Aquí, 20 bolsitas de liana, ¿vale? Solamente las he conseguido pescando. Y hemos conseguido el trabajador artesano, que es un goblin, ni más ni menos, para cualquiera de las ciudades. Tenemos Belia, Heidel, Calcion, Altinova, Valencia, Dubenkrun y Monte Nieveterna. Es decir, podemos elegir, perdón, Grana y Odraxia. Podemos elegir en cualquiera de estas ciudades donde tener nuestro artesano. Oye, a mí me viene de puta madre, porque artesanos, aparte de que no tengo ninguno, tengo algún profesional, pero no tengo artesanos, y mucho menos goblins. Así que este goblin lo emplearé bien, buscaré bien dónde ponerlo para que sea lo más efectivo posible. Seguramente sea en Belia, porque es la zona de menos recorrido entre nodos, Belia o Calcium, posiblemente lo pongáis, pero esto se saca con estas bolsitas, o sea, muy importante conseguirlo, igual que el accesorio que tenemos aquí, el colgante que me cogí de manos, ¿vale? También con bolsitas. ¿Qué es lo siguiente que quiero conseguir? Bueno, tengo 19 bolsitas. Lo siguiente que me quiero pillar seguramente sea la piedra espiritual de Stellan, porque entiendo que será una piedra para, no sé cómo es, no la he mirado, pero quiero pensar que es una piedra para profesiones, así que si es así, necesito esa piedra porque seguramente si es una piedra para profesiones se pueda recargar, porque ya sabéis que esta que llevo puesta no haces nada, o sea, esta una vez que se ha gastado, se gastó, fin de la historia. Entonces lo siguiente que quiero es la piedra espiritual. Si la piedra espiritual no es de profesiones o no me interesara, ya me iría a por el lote de cronelitas, seguramente. O eso, o una de las gemas. Pero bueno, ya os digo, no dejéis de hacer este evento porque es súper sencillo. Simplemente venir a pescar a cualquiera de las zonas. Es Belia, Heidel y la otra, ahora no me acuerdo cuál es. Pero vamos, Belia o Heidel, súper fácil de ir. Y ya os digo, renta muchísimo. La pesca para un early game, a mí me está saliendo de puta madre. Fijaos todo lo que he pescado dorado. Estos pececitos, las morenas, están vendiendo a 200k. Y los roncos a otros 200k. Eso sí, vamos a ir a venderlos a una zona lejana. Es decir, me voy a venir a venderlos a la zona de Dubenkrun. Al final del vídeo me pondré a andar, buscaré aquí el intendente mercantil y me vendré a vender aquí estos pececitos. Porque supuestamente de donde los pescas a donde los vendes, cuanta mayor sea la distancia, mayor será el beneficio que sacas. Podría venirme a Valencia, ¿vale? Que Valencia está aquí arriba, pero es que el paseo me da tanta pereza subir hasta allí que me voy a conformar con bajar a Dubenkrun y listo. Bueno, lo primero, vamos a ir a cargar, a descargar a accesorios, o sea, cosas del inventario, y vamos a cambiar al personaje donde tengo... Veamos cómo está esto depoblado. A ver, vamos a soltar esto, esto también, vamos a dejar el trabajador, me lo voy a llevar, me voy a llevar el trabajador conmigo. Sí, de momento me lo voy a llevar el resto.
Y lo que vamos a hacer es cambiar de personaje. Nos vamos a meter con la corsaria, creo que es con la corsaria con la que estoy generando las misiones diarias, que ahora os explicaré. Bueno, pues aquí estoy con mi corsaria, ¿vale? Esta es la corsaria que tengo y como veis estoy en el puerto de Firia, que por cierto, como os decía en el primer vídeo, creo, uno de mis sitios favoritos de toda la zona de Black Desert. Fijaos las putas vistas que hay aquí, me flipa esta zona. O sea, me encanta el castillo allí con la torre, me parece espectacular. Entonces, como decía, con esta tía es con la que estoy haciendo las misiones. Vamos a buscar un poco todo lo que tengo o dónde lo tengo guardado y os quiero explicar un poquito cómo funciona el tema de estas misiones que son diarias. Y es una serie de misiones para conseguir la creo que es el contrato de la embarcación. Bueno, ¿dónde tengo los diseños del velero? Los he estado buscando porque la verdad no los encontraba y los tengo en Calfeon, ¿vale? Solamente tengo 4. Eso quiere decir que me quedan 16 días todavía. Aquí los tenéis. Diagrama. Velero de Firia. ¿Es uno de los barcos o es el barco que tenemos que coger si nos queremos dedicar a trueque? Es decir, el último barco o el mejor que hay que podemos construir. Que llegas al final de todo, que os lo dejaré. Esto sale en el link de la página que os digo de los barcos de Black Desert Online. El que yo quiero conseguir que es solamente para trueque. Tenemos que empezar con el velero de Firia. Como veis, tengo 4 trozos y necesitamos 20. Esto, como digo, en la página, en el link que os voy a dejar, veréis, busquéis el velero de Firia y veréis que os pone, entre otras cosas, los diseños del velero de Firia, que pide 20, ¿vale? Luego, aparte, te pide ya los materiales para craftear, pero te está pidiendo 20. Entonces, ¿dónde los conseguimos? Diariamente podemos hacer una misión, una vez al día podemos conseguir un trozo. Con lo cual son 20 días haciéndola durante 20 días seguidos. Así que vamos a buscar la misión donde está. Vamos a hacerla. Veréis que no tiene nada del otro mundo. Es simplemente loguear y hacerla. Por eso tenía aquí a la corsaria. Ya que era un personaje relacionado con el mar. Por eso la tenía aquí en Efiria. Simplemente para hacer solo con ella las diarias. Y no tener que estar desplazando a un personaje para hacer esto. Ah, bueno, ya que estoy aquí, justamente me he encontrado con el alquimista, ¿vale? Ya que estoy aquí, voy a aprovechar para enseñaros una cosa que a mí me encanta mucho de hacer cuando tengo energía. Fijaos, nosotros tenemos ahora mismo 129 de 160 de energía. Si yo entro con el resto de personajes, como veis, tengo 120, 120, es decir, todos les voy gastando la energía el día que la tienen alta, ¿vale? Es decir, se la bajo a todos y ellos se vuelven a recuperar de energía. ¿Qué hago con la energía? Pues yo me vengo a este tío y yo puedo intercambiar, yo le doy 50 puntos de energía y él me da una botellita con 10. O le doy 100 puntos y me da una botellita con 20. ¿Esto qué quiere decir? Estas botellitas, cuando nosotros estemos, no tengo ninguna por aquí, no. Cuando nosotros estemos farmeando, es decir, talando, picando menas, desollando, lo que sea, matando bichos. Cuando nosotros estemos usando habilidades que requieran puntos de energía, como puede ser, como os digo, la tala de árboles, o el grindeo de coger arbustos y cosas de estas, vamos a estar consumiendo energía. ¿Qué pasa? Al día tendremos, o cada ciertas horas, vamos a tener un cupo máximo de puntos. Si nosotros tenemos estas botellitas, que lo único que hacemos es cambiamos 100 puntos, que es lo que voy a hacer, ahora el tío me da una botellita, y yo esta botellita, yo la puedo guardar en el almacén y con otro personaje venir y cogerla. ¿Qué hago? Cojo a la Shai, cojo la botellita, cuando me quedo sin energía porque estoy farmeando madera o estoy usando la energía para cualquier otro tipo de profesión, me cojo la botellita, me la bebo y automáticamente gano 20 puntos de energía. Así, indefinidamente, con todas las botellitas que podéis hacer. Estas botellas se compran en el market. Si venimos aquí, fijaos, yo en el market tengo aquí guardadas, ¿vale? Aquí tengo 13 botellas de 20 puntos de energía. Pero aparte de esto, vosotros en el mercado se pueden vender. Vamos a buscar la botella que es. A ver, ¿cómo se llama esto? Poción de energía. Vamos a comprar. Y vamos a buscar poción de energía. Fijaos, aquí están. La pequeña. La que te da 10 puntos de energía. Se está vendiendo por 600k. ¿Vale? Si nos vamos a la mediana, a la que yo acabo de hacer por 20 puntos. Esta ya se está vendiendo por 1,5 millones. ¿Vale? Ahí lo dejo, también otra manera de sacar energía. Pero no solamente eso. Vamos a buscar una cosa que hay, poción de energía. Luego están las grandes. La grande nos está dando 30 de energía. Y luego tenemos otra que es la poción grande. Esta se está vendiendo por
2,9 millones y esta nos está dando 30 puntos de energía. O sea, para que os hagáis una idea del tema de la energía, lo codiciada que está. Porque al final tú no puedes estar grindeando, no puedes estar talando árboles de manera indefinida como en otro MMO. No, aquí necesitas la energía. Por eso estas potis son tan importantes y valen tanta pasta. ¿A mí me interesaría venderlas? Sí, podría sacar dinero. ¿Pero realmente me interesa venderlas? No, ¿por qué? Porque yo realmente estas potis las voy a consumir. Yo cuando estoy con la SEA y haciendo profesiones, cuando estoy farmeando árboles. Y que, por ejemplo, para el tema del velero es súper importante ser autosuficientes para no tener que comprar los materiales en el mercado. Al final estas potis de energía las necesitamos. Yo ya os digo, yo estoy orientando o quiero orientar todo mi gameplay, todo mi juego en Blood Desert Online, lo quiero orientar a la autosuficiencia, todo lo que pueda. En otros vídeos veremos el tema de las granjas y los cultivos, que tú mismo puedes tener tus granjas y tus cultivos. Lo veremos en otros vídeos, pero ya os digo, importante lo de las potis de energía para los que queráis hacer life skills, porque esto es básico. Bueno, gente, me he dado cuenta de una cosa. Con la Corsaria no era el personaje con el que estaba haciendo las misiones de... No era con el que estaba haciendo las misiones para conseguir el barco de Firia. ¿Por qué? A ver si este tío avanza. ¿Por qué? Porque era de nivel 8 y me están pidiendo que para el barco de Firia me están pidiendo un... A ver, céntrate. Vale, ahora. Para el velero de Firia me están pidiendo que las misiones para hacer la diaria, el personaje tiene que ser de nivel 11. Entonces, la Corsaria... Yo la tengo de nivel 8 y de nivel 8 naranjas de la China. La misión no me sale. Entonces me está volviendo loco porque esto lo hace... O sea, esto lo hice como hace año y medio, más o menos, las misiones diarias. Y entonces he visto, he encontrado por internet que te piden nivel mínimo 11. Entonces me he venido al mago que tengo y es de nivel 13. Entonces entiendo que estaba haciendo las misiones con él. Porque con el resto son todos por debajo de nivel 10, ¿vale? O sea, tengo incluso algún nivel 1 como es la Dracania que no la llegué a subir. Con lo cual, vamos a Firia, vamos a coger la misión, os enseño que es súper sencilla de hacer, esto habrá que hacerlo diariamente, y luego aparte tengo un montón de atuendos, que por eventos los he ido sacando, que no los he, por suerte no los he tenido que comprar, y a este le vamos a poner un atuendo muy muy chulo, que si no me equivoco, el atuendo es este de aquí, ni tan mal, así que for free se lo vamos a poner, así que nada, vamos a Firia, vamos a verlo todo y os explico un poquito las cosas. Mirad, una cosa que me acaba de salir para recoger como recompensa son las gemas de las nubes. Tengo 6, con la 6 tengo 6. Con esta séptima ya puedo reforzar el accesorio que tengo, que es un anillo, lo tengo en tri, lo puedo reforzar a Ted. Solamente me piden 7, esta sería la séptima y si no, lo he entendido mal, con esto automáticamente me subiría a Ted. Con 21 más me subiría, perdón, con 14 más me subiría a Pen. Entonces, por lo menos este voy a intentar hacerlo hoy también para enseñaros un poco cómo va esto de las gemas de las nubes. No sé si me dará tiempo a subir a Pen, pero por lo menos con esta séptima creo que ya voy a poder subir el accesorio a Ted. Así que ni tan mal. Bueno, ya estamos en Firia. Lo primero de todo, vamos a ponernos el atuendo. Vamos a abrirlo, sí, abrimos... Y nos ponemos nuestro atuendo, ¿vale? Que me parece refachero de cojones. Entonces aquí tenemos nuestro atuendo. Me parece espectacular, ¿eh? Para Gandalf. Bueno, bromas aparte. Ahora que tenemos esto, ahora sí que podemos venir y fijaos. Nos sale la misión, ¿vale? Ojo, nivel 11, como digo, sale la misión. Y esta es la misión que tenemos que hacer. Y es... súper, súper sencillo lo que tenemos que hacer en la misión. Aquí nos aparecen una serie de cajitas. Aquí tenemos una serie de cajitas, ¿vale? Que podemos coger. Estas cajitas tenemos que bajarlas hasta el intendente que está aquí abajo, ¿vale? En esta zona de aquí. Entonces, simplemente vamos a coger una cajita y nos vamos. Hay que hacerlo dos veces, ¿vale? Os voy a enseñar el camino que hago de una y luego la otra, pues evidentemente... lo vamos a cortar para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, nada. Vamos a bajar con esto, como os digo. Lo vamos a hacer. A ver si se puede bajar. ¿No te dejan bajar por aquí ya? No me jodas. Esto lo han recuperado. Lo han... Ahora. Entonces, nosotros bajamos. Nos vamos a entregar las dos cajas. Simplemente hacemos eso. Luego volvemos. Hablaremos con el tío. Y veréis que nos dan el mapita. Y ahí tenemos uno de los 20 trozos. Hay otras misiones que se pueden hacer que piden nivel 56...
que se pueden hacer semanales y que te dan también un trozo del mapa, pero de los planos, pero hay que llegar, hay que irse con el barco en medio del océano a una isla, hay que irse a tomar por culo y realmente no merece la pena. Entonces, este sería el tío. Dejamos la caja, hablamos con él, vamos a charlar, le decimos, por favor, coge este cargamento. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Y ahora lo mismo, vamos a por la siguiente, ¿veis? Uno de dos, vamos a por la siguiente. Y misión hecha. Bueno, ya estamos arriba, vamos a coger otra cajita y lo mismo, entregamos y volvemos a completar. Bueno, ya hemos llegado con la segunda caja. Vamos a entregársela, dejamos la cajita, hablamos con él, le decimos que coge el cargamento. ¿Vale? Ya estaríamos con las dos entregadas. Y ahora lo que vamos a hacer es a volver con el duende que había arriba para entregar la misión, porque ya la tenemos completada. Hay que tener en cuenta una cosa. Ahora cuando vengamos a entregar, vais a ver que nos van a dar, ¿veis? Tres tipos de recompensa. Evidentemente, uno es plata, 100k. Esto sería la fragata de Firia, que es un tipo de barco que la mejora, o el mejor barco es para combate, para PvP, y este de aquí es para trueques, ¿vale? El velero de Firia, cuando llegas a la mejora más avanzada que tiene el barco, sería expresamente para trueques. Una de las opciones sería para trueque. Entonces, esta es la que nos interesa, la cogemos, confirmar, y listo. Pues esto hay que completarlo diariamente durante 20 días. ¿Qué nos queda ahora? Ahora este personaje se puede quedar aquí perfectamente para mañana volver y ya tenerlo todo a mano y podemos loguear con el siguiente personaje que nosotros tengamos, sin más. Bueno, una vez que hemos entrado con la SEA y lo primero que vamos a hacer es... Voy a llamar al caballo. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a vender los peces porque los tengo ya caducándose. Entonces, vamos a vender lo primero los pececitos. Vamos a buscar al intendente, que lo tengo por aquí. Vamos a buscar al intendente... A ver... Aquí está, el intendente mercantil. Vamos a buscarlo. Deberíamos tener la ruta marcada. Y tenemos un paseíto de cojones, ¿vale? Voy a venir aquí, no sé si es la mejor ruta, dejármelo en los comentarios, pero yo me lo voy a llevar aquí por lo que he estado viendo y lo que me han dicho de la distancia más larga es donde más vas a vender, así que me lo voy a traer aquí. Y una vez que tenga el intendente, una vez que haya hecho esta venta, lo siguiente que nos vamos a poner a hacer es el tema de los materiales del barco. Vamos a mirar un poco cuántos materiales necesitamos, qué tenemos, en fin, un poquito a ver dónde estamos. Vamos a ubicarnos para ver el tema de barco, cómo lo tenemos. Bueno, hemos llegado a Duvenkrun, una ciudad, me parece, de las más bonitas en cuanto a ciudad potente, ¿eh? Bueno, vamos a entregar, vamos a ver aquí qué tal se portan con el tema del pescado. A ver, comercio. Bueno, a ver. Pues creo que he venido para nada. Pero esto está bien, o sea, he pecado de novato. Bueno, no, espérate, aquí sí, 285. Se vende por 200 y aquí me dan 285. Sí que es verdad que el pez, este ha bajado de precio y es porque le quedan 30... Le queda muy poquito para expirar. O sea, que esto cuanto antes... Lo voy a vender todo. Porque esto cuanto antes, mejor. Pero ojo, vamos a vender primero... Porque creo que hay una serie de ventas diarias. Y de ahí no te puedes pasar. Así que vamos a sacarlo todo lo bueno. Vale, a ver qué tengo por aquí. Mira, otra corvina. 150. Esto es porque está bajando. Ha estado bajando el pescado. Porque ha bajado de calidad. Quedan 6 horas. Aquí he sido tonto. Tenía que haberlo vendido muchísimo antes y no haber esperado. No sabía que perdía calidad el pez. O sea, sí que perdía calidad, pero no que perdía precio. Con lo cual, esto ha estado muy bien. He pecado de ingenuo. Para la siguiente no me pasa. En cuanto pesque por la mañana, esa misma al mismo salir, me voy de una a quitármelo de encima. Bueno, investigando un poco sobre el velero, interesante los materiales que piden. Importante, si somos nivel artífice de profesión de elaboración, los materiales bajan una puta barbaridad. Así que merece muchísimo la pena subir el nivel de profesión artífice. Yo, por ejemplo, con la Shai soy artífice... ¿dónde está? Vamos a verlo aquí. En elaboración soy artífice 7, con lo cual los materiales bajan una barbaridad. Por ejemplo, tenemos viga de madera estándar, que esto se consigue con troncos normales, ¿vale? Simplemente tronco de madera. Te piden 80.000. Si eres artífice, te baja hasta 12.800. Claro, de 80.000 a 12.800 baja mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo para hacer el barquito? Te piden 12.800 troncos,
de carbón 1200, 2400 de mineral de hierro, 12.000 de pino y 2400 de lino. Todo esto lo iremos viendo poco a poco, porque yo el barco lo quiero hacer, y poco a poco iremos viendo de dónde voy sacando los materiales. Por ejemplo, algunos de ellos, el lino se saca de nodos, ¿vale? Directamente. Yo no sé si tengo alguno pillado. Antes tenía algo de lino, pero por ejemplo, carbón y mineral. Mirad, aquí tenemos mineral de hierro, ¿vale? Por ejemplo, de este de aquí. Aquí también sacamos mineral de hierro. Carbón, creo que sacamos encima de Kepler, creo que es. Aquí, Kepler. Aquí hay un nodo que yo todavía no tengo abierto. Y aquí hay otro por aquí que. Mira, aquí, carbón. En este de aquí sacamos carbón, ¿vale? Hay que ir a por ellos. Yo no los tengo. Por suerte tengo contribución. Tengo 86 puntos de contribución. Pero aún así hay que subir esa contribución porque quiero pillar granjas. O sea, perdón, quiero pillar cultivos. Y los cultivos también pillan o también necesitan contribución. No os agobiéis, iremos viéndolo poco a poco. De momento, lo principal es sacar los 20 planos del velero y a la vez que sacamos los 20 planos del velero, ver un poco los materiales que nos están pidiendo para el velero, saber un poco dónde tenemos que ir a farmear. Entonces, diariamente, pues oye, media horita, 40 minutos de farmeo con un poquito de música de chill para farmear troncos, otro poquito el lino lo podemos sacar directamente de, como os digo, de los nodos. Yo lo que quiero ver es saber si tengo algo de lino, porque creo que en algún momento estuve buscando lino. Pues no, lino no tengo. Por ejemplo, troncos de pino, fijaos, tengo. ¿Dónde están? Troncos de pino, aquí. Tengo dos troncos de pino, o sea, madera de pino. Tengo dos, sin más. Al final lo que tenemos que hacer es el contrachapado y vigas de construcción. Vigas de construcción, yo tengo aquí tablón en buen estado, que no son las vigas de construcción. Y es un poquito para que vayáis viendo un poco cómo se mueve el tema. O sea, hay que farmear mucho, pero ya os digo, al final es un grindeo de materiales, es un farmeo que poco a poco se va haciendo. Entonces, yo prefiero eso, porque además es que si nos vamos al mercado y vamos a comprar tronco, que es lo básico, tenemos tronco, pues no hay nada. O sea, están pedidos, fijaos todo el tronco que está pidiendo la gente. No hay tronco a la venta en el mercado, con lo cual, si queremos el velero, sí o sí, no nos quedan más narices que ir a farmearlo. Vamos a poner velero de Firia. Vamos a ver qué sale. Fijaos, embarcación, velero de Firia. 530 millones. ¿Esto qué quiere decir? No hay ninguno, evidentemente. ¿Esto qué quiere decir? Si vosotros hacéis las misiones que os estoy diciendo, ¿vale? En principio, esto se hace con las 20 misiones diarias y parece ser que esto se puede poner a la venta sin más. O sea, tú te haces tu permiso de embarcación con los 20 contratos diarios, o sea, las 20 misiones diarias que te haces, y al parecer esto se compone en uno solo y lo puedes venir a vender. Precio, aquí está por 565 millones. No sé si es así realmente o si hay que hacer algo más para poderlo vender, pero vamos, de entrada te haces esto y son 565 millones. Eso sí, entiendo que una vez hecha, no sé si se podrá repetir todas las veces que quiera, porque si no la gente esto lo farmearía como locos. Entonces, bueno, que sepáis que si lo buscáis no está nada a la venta. Hay unos cuantos pedidos, de hecho hay 4, 5 o 6 pedidos, pero no están a la venta. Como os digo, vamos a intentar ser autosuficientes, nada de comprar o comprar lo menos posible. Entonces, vamos a ir haciéndolo poco a poco. De momento ya sabemos dónde encontrar las diarias para sacar el contrato de embarcación de velero. Y a partir de ahí, pues en cada vídeo iremos a farmear un rato. O sea, estaré farmeando un rato en los vídeos o estaré diariamente por mi cuenta farmeando fuera de cámara. Pero la idea es llegar al velero. Tengo muchas ganas de tenerlo, además es muy chulo. Y comenzar un poco con el océano, los trueques, etcétera. Y como siempre, no os olvidéis de hacer diariamente de ir a por vuestra ración de leche. O sea, hay que ir a la granja a por la leche para poderla tener para las recetas de cocina. Recordad que cocina es súper importante para también sacar dinero, sobre todo ya los paquetes imperiales a nivel de gurú. Y ir también diariamente a entregar la cocina imperial, si podéis, profesional, con las verduras encurtidas o si no, con las recetas hábil. De hecho, yo hoy tengo mucho en el inventario, en el almacén, para hacer recetas donde tengo las tartas. Tengo tarta, aquí, fijaos, tarta de higo. Tengo muchísimas para hacer paquetes de hábil. Si no, solamente tengo 45 de cocina profesional, de imperial, no me va a dar hoy para hacer los 137 paquetes que puedo entregar, así que me tocará hacerla en hábil.
Ya os digo, no os olvidéis de eso, porque es un dinero que diariamente, 30, 40, 50 millones, al cabo de una semana, al cabo de un mes, son millones. Bueno, vamos a probar un poquito de imperiales. Vamos a elaborar imperiales. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, tengo... No sé si me... No me va a dar ni para hacer uno, así que directamente voy a hacer la tarta de higo dulce. Quitamos este tarta de higo dulce y a comenzar. Vamos a hacer cocina imperial hábil. Al final, con las horas de juego que podemos dedicarle al día, yo no, a mí no me da para poder hacer todos los días todo lo que hay que hacer. Llega un momento que te metes en una carga muy grande de cosas a hacer y a mí no me da. Con lo cual, sin agobios, gente. ¿Que hoy solamente puedo hacer hábil? Hago hábil. ¿Que no me da tiempo a hacer nada? No hago nada. ¿Que solamente puedo ir a recoger la leche y hacer la misión diaria del barco? Poco a poco, al final, por suerte, entre comillas, no hay que pagar para jugar. Una vez que lo compras, ya lo tienes. Puedes usar los buffos del Makuto que veis aquí, de la bendición de Camarbor y de luna, de la luna menguante, ¿vale? Sí que es una cosa que esto sería de pago, pero que al final, con tantos eventos que hay, te suelen regalar bastante este tipo de buffos. Entonces, prácticamente el juego es un free to play si estás jugando a este nivel y no te y no quieres ponerte a tryhardear. Siempre hablamos desde un nivel de chill, un nivel de disfrute del juego y un nivel para jugar a largo plazo, 6 meses, 1 año, nada de estar en un mes querer llegar al final. No, en un mes no lo vamos a conseguir al nivel que nosotros estamos jugando. Así que, poco a poco y de chill, gente. Haré un vídeo dentro de unos días donde cuando me haya empapado bien los nodos que necesito para el tema del carbón y del hierro, porque es importante, porque eso sí que no voy a ir a farmearlo, eso esperaré a tenerlo con los trabajadores, ¿vale? Porque para eso tenemos los trabajadores en los nodos. Seguramente en un vídeo en los próximos días vaya expresamente a descubrir los nodos que me falten y a contratar los nodos que me faltan, porque al final tenemos contribución. Reajustaré los trabajadores de donde los tengo, porque yo ahora mismo los tengo trabajando en Velia, no los tengo trabajando, por ejemplo, en... Todos estos son los que tengo en Velia y ellos, ninguno de ellos están trabajando en los nodos de carbón ni en los nodos de hierro. De hecho, voy a mirar, bueno, ahora cuando termine de procesar, voy a mirar a ver en qué nodos, o sea, qué cantidad de mineral de hierro y carbón tengo. Porque creo que mineral de hierro, o por lo menos cobre, sí que estuve farmeando en su momento. Entonces lo miraré. Pero ya os digo, haré un vídeo donde reasigne puntos de contribución, donde reasigne trabajadores y donde reasigne nodos para el tema de conseguir los materiales, para no tener que ir a farmear todo eso, que solamente tengamos que ir a por madera. Y aún así, el tema de la madera, yo sé que hay nodos donde tú puedes conseguir la madera, así que también miraré a ver cuáles son los nodos que necesitamos, reajustaremos todo, modificaremos los nodos a lo que necesitamos para conseguir los materiales del velero y luego los volveremos a colocar para el tema de cocina. Al final, cocina ya la llevo en maestro 3, sé que no es mucho, pero oye, por lo menos ya estoy en maestro y ya puedo entregar platos de maestro. Entonces ahora ya lo que me falta es mirar de conseguir los materiales que necesito para craftear los paquetes imperiales de maestro y a partir de ahí seguir generando plata. Pero oye, de momento, me acuerdo que estaba en 2,3, 2,4 billones cuando empecé a jugar hace menos de una semana. Ya estoy en 3,1, tocando 3,2. La verdad que contento, bastante contento con el avance y con la cantidad de horas que realmente puedo jugar al día, que no son muchas. Ahora vamos a vender imperiales. Vamos a vender los profesionales que hemos podido hacer y los que teníamos guardados. Vamos a intercambiar, vendemos, son 45 paquetes. Pues otros 15 milloncitos más o menos. Vamos a por los hábiles, es menos dinero. Pero al final podría coger y comprar pimientos y ponerme y hacerlos. Pero de momento estoy acumulando. Tengo pimientos por aquí. ¿Dónde está? 400 pimientos y más que me vienen en camino. Y de momento no quiero comprar, es decir, quiero intentar ser lo más autosuficiente posible. A ver, ¿dónde están las otras cajitas? ¿Dónde están los hábiles? Bueno, ya tenemos los paquetes de hábil, que eran 53 más, vamos a venderlos. A sacar un poquito más y a vender también los 4 peces del evento, que esos son, con la tontería, son 40 millones. Hostia, 40 millones se nota, vamos a vender. Nos están dando por ello, por el paquete hábil, supuestamente nos dan... ¿He hecho el de aprendiz? ¿En serio el de aprendiz? Coño, espérate. Pues sí, el de la tarta de... La tarta de higo, fijaos, es aprendiz. El hábil es vino. ¿Dónde está? Que lo he visto antes. Es vino, vino, vino. ¿Dónde está? Que no lo veo. Vino. Vino de dátiles. Pues me voy corriendo a hacer vino de dátiles.
Porque de ese sí que tengo unos cuantos. Y decía, y digo, no puede ser solo 130K. No, no, lo guardaré. Y vamos a ver, vamos a hacer vino de dátiles en paquete. Porque me vengo a preparar, me vengo aquí. Y el vino de dátiles me tiene que salir en algún sitio, porque yo lo tenía preparado. Vale, me acabo de dar cuenta que el vino de dátiles fue que el otro día vendí todo lo que hice. ¿Qué ocurre? Yo puedo hacer más, porque realmente, vamos a ver, almacén. Vamos a buscar la receta. Si nos vamos a la receta de vino de dátiles, vino de dátiles, aquí está. Dátil, esencia de licor, azúcar y levadura. Dátil y esencia de licor. Si yo vengo aquí y busco dátil, dátil tengo mogollón. ¿Dónde tengo los dátiles? A ver, aquí, 11K. Tengo 11K de dátiles. Esencia de licor, también tengo que tener por aquí. Esto es vinagre. Esencia de licor creo que también tenía. Si no, la podría hacer. Bueno, hoy no me quiero complicar. Hoy no me voy a complicar. Lo voy a vender ya mañana, que viene el fin de semana. Veremos a ver este fin de semana si paso cocinando en masa durante un buen rato. Y voy preparando paquetes para toda la semana. Hoy voy a terminar, voy a acabar esto, porque me interesa seguir con otras cosas. Vale, vamos a dejarlo. Al final hemos vendido 191 millones tal. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un vendedor para vender los pescaditos. A ver si gente por aquí, tengo algún vendedor que no me lo va a comprar ni de coña. Vale, el vendedor que nos va a vender todo esto va a ser el tío de la cocina, nunca mejor dicho. A ver, el tío de la cocina, ¿dónde está? Aquí. Vender varios. ¡Hala! 3,2 billones pasamos. Ya hemos vendido todo lo que teníamos. Vale, ¿qué más queríamos hacer hoy? Bueno, ya para acabar hoy el vídeo, que llevo ya un rato jugando y tengo que desconectar y hacer otras cosas, vamos a ir a por la leche a la granja de Olvia. Yo ya lo dejaré que vaya en auto hasta allí y ya me pondré a recoger la leche y demás. Entonces, hoy lo dejamos aquí. Recordad, hemos hecho lo del velero. Seguramente mañana estemos mirando el tema de los nodos. Mañana seguramente le dé una vuelta al tema de los nodos que necesito tanto para hierro como para carbón, porque es importante, y el del lino, porque sin esos tres el tronco puedo ir a farmearlo yo tranquilamente, no tengo problema, que ya buscaré zonas donde estén los troncos, pero el resto, el lino, el carbón y el mineral de hierro, ese sí que lo tenemos que sacarlo con los trabajadores. A ver, es cierto que pide cierta cantidad, pero posiblemente teniendo el ordenador 24/7 más o menos conectado al juego, posiblemente en cosa de 4 o 5 días podamos tener el material. También hay que pensar una cosa, solo tengo 5 trozos del contrato del velero, con lo cual me quedan todavía 15 días para poder sacar el velero. Entonces, en estos 15 días la idea es recoger todo el material, procesarlo todo y dejarlo preparado durante estas 2 semanas para cuando tengamos la última misión tener los 20 contratos, poder hacer el contrato del velero y ya poder construir todo el barco. Veremos a ver si es tan fácil como yo creo, aunque parezca complicado por el tema de reunir materiales. Me parece que al final va a tener algo más que va a ser un poco más complejo de lo que pienso el sacar el barco. Dejármelo en comentarios si es así de simple, es decir, si nosotros farmeamos los materiales, reunimos las 20 misiones diarias y ya tenemos el certificado del velero, si es así de fácil sacarnos el velero, oye, chapó. Porque posiblemente en 15 días puede ser que lo tengamos. Que no, dejármelo en comentarios, que por lo menos me haga un poco a la idea de que me va a costar un poco más conseguirlo. Entonces, como digo, gente, voy a dejarlo por aquí. Mañana sábado voy a intentar subir vídeo, el domingo también. Es decir, voy a intentar subir vídeos, si puedo, todos los días de la semana haciéndolo. Es decir, jugando BDO me lo estoy pasando en grande, estoy farmeando súper bien, estoy aprendiendo mucho, pero sobre todo me lo estoy pasando en grande tocando muchas cosas del juego. Evidentemente estoy en un early game, pero me da igual, me da exactamente igual, estoy disfrutando con el juego. Entonces, oye, poco a poco, si alguien se quiere unir a jugar conmigo en plan de, oye, vamos a farmear juntos, oye, nos metemos algún día en voz para poder charlar un rato, también, sin ningún tipo de problema. Así que, gente, dejando a esta señorita con su caballo veloz camino de Olvia, me voy a despedir por hoy para el próximo vídeo. Y nada, que disfrutéis, que paséis buen fin de semana. Espero que mañana tenga otro vídeo listo que lo pueda subir. Oye, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarme un vídeo más. Un saludo, hasta luego, chao, chao.